La plataforma electoral Ganemos Alcañiz se presentó ayer a la ciudadanía en un acto celebrado en el Liceo de la capital bajo aragonesa. Ante medio centenar de personas, el encuentro estuvo conducido por los portavoces Blanca Grimal, María Milian y Javier Oliver, que confirmaron que cualquier ciudadano puede formar parte de la agrupación y, por ende, puede presentar candidatura a las próximas elecciones. Los miembros de la agrupación, que se denominaron Ciudadanos en todo momento, lamentaron que tanto en España como en Alcañiz, dijeron, asistimos a una ofensiva de la élite contra los derechos y conquistas sociales, ya sean recortes, privatización de servicios públicos, gobierno para los amigos o falta de transparencia. Por ello, dijeron, son una alternativa. El objetivo fundamental es primero conseguir una mayoría social e implicar a la ciudadanía en este proyecto y que la gente sepa que Ganemos es una herramienta en la cual va a poder utilizar para tener esa voz y voto en esta situación de emergencia social que tenemos actual. La agrupación se comprometió a luchar por un nuevo proyecto político. Los principales puntos en los que se basa su ideología se centran en fomentar, por una parte, la creación de empleo de calidad, también favorecer la participación en la toma de decisiones y en asegurar que las necesidades básicas de todos serán cubiertas. Grimal reconoció que, en caso de llegar al gobierno, realizarían una reforma fiscal y progresiva con el objetivo de garantizar la gestión pública municipal. El objetivo, dijo, es la participación. Desde luego, lo importante y la idea fundamental de Ganemos es implicar a la ciudadanía y entre todos, pues intentar formar un modelo tanto organizativo, ético, ¿sabes? Donde podamos recoger todas las ideas de todos los ciudadanos para poder poner en práctica realmente ese tiempo que ahora nos toca, que somos la gente, los de abajo, ¿vale? El poder llegar a unos objetivos que durante estos últimos años nos han estado quitando y robando. Durante el acto, Izquierda Unida Alcañiz también confirmó que no presentará candidatura y se integrará en Ganemos en las próximas elecciones. Sí, nosotros aquí en Alcañiz aprobamos en nuestra asamblea el que ahora mismo, en este momento histórico, Ganemos puede ser una muy buena herramienta para conseguir nuestros objetivos políticos. Izquierda Unida sigue existiendo, como sigue existiendo el PC, y en estos momentos hemos decidido no presentarnos con nuestra marca electoral. Decidimos eso en la Asamblea de Alcañiz y nuestras intenciones a día de hoy es presentarnos con esta plataforma electoral. De esta forma, la agrupación local se desmarca del anuncio que efectuó la semana pasada el diputado Adolfo Barrena, en el que aseguraba que Izquierda Unida Alcañiz presentaría una candidatura propia a las elecciones.